Vamos a ver. Saidak pasamos. Bueno, ¿lo derrotamos o lo capturamos? Vale, va. Uy, se ha costado un torrón. Nivel 17. El Staravia está en una sintonía. Lo malo que le han pegado al ostión. Es el líder del equipo, ¿eh? Total. Me queda una poción. Ya hay cricket en este. Ven para acá. Adiós. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ven para acá. Payaso. Y el 17. Me lo he cargado antes con tajo aéreo. O sea, voy a hacer un golpe aéreo. O así le quito menos. Para poder capturarlo. Vale. Este está en otra sintonía. Este ahora mismo está en otra división. Qué buenos, ¿eh? Y me lo quiere dormir. Dormite, ahí tú. ¡Ya! Confunde, confunde. ¿Pero confusión hace daño? Confusión no sería alterar el estado y que se equivoque y atacarse el mismo. No entiendo cómo confusión puede hacer que pierdas vida. Otro bicho de surfer. Vale, aquí es esto. Oh, esta es la niebla volumétrica, ¿no? Esa. La citada de niebla volumétrica. Oh. Madre, cómo está esta labia. Revienta hasta muros. Un Onix. Guau, wow, tiene que tener un puñado de vida el Onix ese, ¿no? Nivel 22, es accesible. No te lo cargues. Te recordaremos esta labia. Saida, que es el único que le puede hacer un poquillo de frente. Así que vamos a ver. Super eficaz, eficaz.
No, Psyduck, tío. Que para eso no vengo, tío. Para que te lo cargues. Escena demasiado largo, tío. No me gusta. Tenía que haber hecho más cortillo al... al Killama. ¿Esto qué es? ¿Por qué ya se comió? Esto es una engañada tonto, ¿eh? Vuela. Y hace un mofetón, ¿no? Super Bowl me la guardo, no voy a gastar un Super Bowl en esto. ¿Me presta música aquí? Te cambian ahí de golpe el DJ. ¿Qué es eso? Ah, una, un raponche de eso. Hostia, 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 hostia. Tu veneno. Ven. No quiero dejarlo en rojo. Vale. Llevo dos horitas, Pasa el tiempo. Estoy un poquito cazando Pokémon. Vamos a ver si cogemos lo, el Gastly, el Hunter y todo eso. Y ya vamos a hablar con el profesor. Y después ya vamos con la señora Ojenara. Bueno, vamos a hablar del campamento y después vamos a la Genara. ¿Pues este qué? ¿Esto qué es? Esto no lo he visto yo nunca. No. Joder, con los botones. Que no he oído, no he oído, no he oído, no he oído. No he oído, no he oído, me he equivocado. Me he equivocado. Nivel 23 tiene, ojo. Hostia. Vale, vamos a atacar a él después.
tiene quemaduras. Y la va a caer en combate. Te recordaremos. Sacamos a Bonita. No está Luxio. Pues Luxio mismo. Que me gusta. Pasamos a la Pokéball. Y vamos a usar la Super Ball porque este está a punto de morir, ¿eh? No me quiero arriesgar que lanzar una normal que se muera después, ¿sabes? Que se libre y luego se queme y se muera. Ahí tenemos uno nuevo, un hipopotas. Va. Ay, qué pesado el Geodude, tío. Son los nuevos Zubat de este, tío. ¿Qué? ¡No! Mira, tío. No, 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 no. Uy, estos no los tenemos. ¿Por qué la música se me ha quedado así? Se me ha quedado... Yanma. Venga, hombre. Hostia. Vale, cuando se pone así no puedo pelear con ellos. No puedo. Ya rechazan cualquier bola. Y el 21 tiene. No hay impacto en ahí. A la barata, te lanzo la barata. Toma. La barata te lanzo. Para el revivrote, que es para hacer las pociones, el revivir. El pantanal ese, ¿eh? No te quedan más cosas en el zurrón. Porque que tengo en el zurrón. Esto es clave. Crear. No puedo hacer nada. Mucha cosa. Este me parece que no quiere venirse. Quiere pelear. Demasiado cerca. Está cerca demasiado. Está puesto tonto. Vámonos. No quiere pelear. Voy a ir con el profesor ya. Estoy cansado. El muñeco, tío. Psyduck. ¿De estas ruinas? ¿Te vienes?
Vale. Ah, mira, Roselia. No ha pillado a la mujer antes. Pues están dormidas, tenía que capturarlas, ¿no? Me caen más cosas en el torre y sigo dándole, tío. Ah, me llevo a tu amigo. Sí, qué nivel tiene que tener. Wow. Oh, nos vamos. Adiós, el pachirizo. Es grande el mapa, tío. Me estoy perdiendo. Menos mal que tiene el viaje rápido. Estoy cazando los sencillitos estos. Tío, pa' acá. Roselia Mini. Vale, esta quiere pelear. La carga es... Ah, muere, se muere. Lo justo para morirse. Mira, 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 mira. Lo justo para morirse. Roselia atrapada. Pregunta, ese no puedo cogerlo, ¿no? Vamos por el Gasly.
Está cabreado antes de empezar nada. Muy bien. La rendía. Pobrecillo, la verdad. Meterlos en una bola. Y hay una llama allá arriba. Vale. Uy, ahí está el... Ese pantanal, vamos a entregarle a la señora esta lo de la Roselia. Ah, vale, tengo que completar la entrada. Oh, qué pesada, señora. Vale. Un ratito. Microsiestas. Dejamos la pepita de hierro, ¿no? Pepita de hierro, C. Z. C. Esa es. Esa. Esa es. Todo. Todo. Espera. Mucha cosa. Vale, vamos a hablar con el profesor. Lavender. ¿Te vuelvo la espalda? ¡Hostia! ¿Qué ha sido eso? ¿Un Pokémon? Volus comentó que en las ruinas Sosiego había unos extraños grabados que parecían letras. Pero quizás se trate de una especie de Pokémon, una que presente distintas formas. Ya sé, voy a añadir a la Pokédex una sección dedicada a este Pokémon. Un no. Se ha añadido al Pokédex. Hay como unas letras de apéndice en el añadido. Por cierto, tu móvil Arceus ha reaccionado antes a algo que habrá detectado. Botón I para la cubierta de Pokédex para acceder a la sección de apuntes sobre un Unknown y sigue las pistas que te indican los misteriosos criptogramas para dar con los Unknown que se ocultan por toda la región. Ten presente que estos Unknown usarán sus misteriosos poderes para repeler cualquier Pokéball que contenga un Pokémon, con lo que no podrás enfrentarte a ellos en combate. Vi que has atrapado 20 Pokémon. Sí, quiero ver mi informe de 11. Wow. Esta captura de especies nuevas por primera vez, 9. Vale, aquí la Baluxio. Ejemplares derrotados. ¿Cómo ejemplares derrotados? Cero. Vale, 3-3, vale. Son las al máximo, ¿no? Necesito 10 para tenerlo entero, ¿no? ¿Cómo nivel progreso 5? ¿No sería 7 aquí? Sí, 70 para pasar a... Sigue investigando. Este me vendía cosas, ¿no?
Vale. Vámonos. Voy a directamente a al lugar donde tengo que hacer eso. No voy a entretener, me voy a por los stunkies esos. Puñeteros. Y después vamos a ver si hacemos lo de Genara. Vale. ¿Por dónde se baja? Aquí a la izquierda, ¿no? Hay que pasar el puente. Puente, prefiero bajarme del. Del Wither. Zenagal este no me gusta. Qué guay que así nivel 3 ya. Rango 3. Es muy. Muy tranquilito el juego, ¿eh? ¡Hola! ¡Hostia, me ha pegado! La madre que lo parió. Tira, tira. Vamos a ver si hacemos el campamento ese. Le quería colocar ese hombre. Ya está el Yodut ahí. Y... para darme, ¿eh? Se han puesto estratégicamente ahí. ¡Oh! ¡Un Graveler! Gente. Hola, ahí está. Ahí está Genera. Lo he subido. Esto vamos a ayudar a este hombre. Aquí están los tres. Habéis derrotado a uno, pero. Bueno, ya sabéis. A pelearle. Empezamos con Psyduck. Es que tenga que recibir de los tres, tío, me parece tremendo. Venga, va. Ya sale y recibe otra vez otro de los tres. Cágate ya la hostia, ¿no? Uno fuera. No sé si puedes elegir al cual quieres que le golpearle. Vale, ya. Luxio, no toca. Va a atacar tres Stunkies en los siguientes turnos. Porque le voy a meter un estilo fuerte y le voy a meter un impactronazo, vamos. Me lo van a matar. De una me lo han matado. Vale, me queda Stunky y me quedan tres Pokémon a mí. Sacamos a Ponita. ¿Cómo puede ser tan fuerte estos bichos, tío? Vale, Ponita va a atacar dos veces. Todo a fuego. Todo a fuego. Vale.
Muerto. Sube de nivel. Sí que eres fuerte, tú y tus Pokémon sois muy valientes. A pesar de haberte encargado a los otros tres Stunky, no se te ha pegado un mal olor, menos mal. Pues nada, gracias a ti podemos elegir aquí el campamento base. Terminaremos en un periquete. Pues ya está, ¿qué me dices? ¿No te inspira seguridad? Y no apesta Stunky, bien, acaba lo que mal empieza. Pásate por aquí cuando quieras. Montemos la base del páramo. Completada. Vamos a descansar para recuperar esos Pokémon y vamos a hablar con Mira, el Lavender. Ya veo que gracias a ti contamos con una nueva segunda base en el pantano del Carmesí y que quizás se acerque algún Stunky a jugar con nosotros. ¿No sería fantástico? Sí, díselo al pavo este que sería fantástico. Un ratito, solo un ratito. Piccolo, Piccolo. Vamos a ver a Genara. Vale. Por aquí, un Waka. Qué desasiego que provoca ver una Ursaluna ha sido realmente presa de la furia. Aún así todavía debe conservar un instinto de montura Pokémon, puesto que siempre se presentará ante mí instantes después de que entone la flauta celestial. Está haciendo el mismo tono. Hostia. Ah, vale, es verdad. Por mucho que me pese, emplea toda tu fuerza para batir a Ursaluna. Eso sí, recuerda que es un Pokémon muy preciado para el clan Perla. Así que nada de capturarlo. ¡Meh! Trato de pegarle. ¡Meh! ¡Ay! ¿Qué hago? Y le ha pegado una hostia. La veo una cuchillada, nada va a salir. Señora. Vale. Saco un ataque rápido y tengo dos ataques. Adiós, al segundo. Y lava, te toca. Hora del dolor. Y lava va a atacar. Va a atacar rápido dos veces. Potencia 60, potencia 40. Se ataca dos veces con. Vale. Ahí veis la potencia, aumentas 50. Va a ser lo mismo, ¿no? La una rueda de fuego que es 60. Y lo que le quite. Ahora veo un. Ojos tiernos, ojo, no me ha hecho cuchillada. Ojos tiernos. Se está quemando. Tarra temblor, me lo mata de una. O. Oh. Así. Ah, leemos en. Dejado tocado con ese. Con las ascuas, ¿eh? No vamos a poner Ponita porque Ponita puede hacerle después otro ascuas, pues acaso se recupera de alguna manera, aunque lo dudo. Ahora tenemos un ataque, tenemos tapapa, 65 con mío rayo y no lo. Oh, sin efecto, ojo. Mordisco, 60. Y fuera.
mordisquito. Usa luna, cae. Bien. Ay, por cierto, mío, usa luna, que seguro que estás cansado de tanto corretear de lado para otro. Deja que yo te cuide, anda. Este muy bien secreto del clan Perla eliminará todas las toxinas del organismo, los denominados antitóxico. Usa. La potencia de este medicamento es tan solo se puede usar con Pokémon con una constitución tan robusta como la de Ursaluna. Mi pequeño Ursaluna, qué alegría que ya te hayas calmado. Hay algo que me extraña. ¿No brillaba? No me esperaba menos de un miembro del equipo Galaxia, muy perspicaz. ¿Cómo recordarás cuando calmaste a Claybor en una luz? Se alzó en los cielos e incluso desde aquí se pudo ver sin problemas. Pero ninguna misteriosa luz ha emergido del cuerpo de Ursaluna, ni tampoco brillaba. Además, su cuerpo estaba cubierto por una fina capa de lo que parece una especie de polvo. Me pregunto por qué vio esa tal sea del clan diamante al preguntar por Ursaluna. Hay que despistar mío, casi se me olvida algo muy importante. Hazme el favor de tocar la flauta celestial. Para que él se asocie, ¿no? Ursaluna ha memorizado la melodía y reconocerá que eres tú quien lo está llamando. Te han llegado a la tabla Terrax. La tabla de piedra imbuida en la energía del tipo tierra permite a cierto Pokémon obtener el poder del tipo tierra. Ursaluna estucho en la búsqueda de objetos y puede excavar tesoros escondidos en el suelo. Va siendo hora de que vayas a informar a tu general, joven, del equipo Galaxia. Vale. Ursaluna es capaz de detectar tesoros enterrados frente a él y echará a correr cuando haya un cerca. Si escucha una reacción de forma exagerada en un lugar concreto, pulsa para excavar en busca de tesoros. Puede que encuentres algo interesante. Y ahora puedo seleccionar. Me hace de radar. Así, ¿no? ¿De dónde? Juego antiguo. No, no voy a leer un poema ahora. Un loco. Vale, pues vámonos. Mapa y viaje rápido. A ver. No me hallo, ¿eh? Bueno, aquí no puedo hacer viaje rápido, me parece, ¿no? Vamos a levantar, vamos a ver. No, a ver, joder. No puedo hacer el viaje rápido tal cual. Desplazamiento rápido. O sea, si estoy aquí, no puedo irme al otro lado. Vale, tenemos que irme al pantanal. Del pantanal me voy al otro y del otro al otro. Muy bien. Ajá. Biblioteca de Pokédex, vale, papá.
Vale. Vale, 150 puntos. Vuelve a la villa. De hecho, he hecho la división de seguridad, no escoltar hasta casa aquí, relájate y disfruta. Vale. No me hace falta hacer yo el traslado, me lo hace el señor. Date prisa y ve al despacho del general. Vamos a hacer lo del zurrón. Este ya se está forrando pues, conmigo, ¿no? ¡Hola! ¡Sube 500! Voy a dar más, ¿eh? Es un... No aproveché. No te voy a hablar, jefe, jefe. La clan perla. Clan diamantes este, ¿no? Está viendo una buena. Este es el del bar, el del... Eso lo cuento yo. Resulta que Liliad, señora de las cumbres y protectora del clan diamante, ha sido presa de la furia. Y será... Ha tenido que desfachatez de ocultármelo incluso a mí. Sí, claro, los Liliad son siempre una hembra. De ahí que llamemos señora. Pero no está la cosa mejor como para enrollarse con estas explicaciones. Tengo que darle con seda para cantar las 40, más parece si no la han visto el pelo por Villa Jubileo. La última vez que la vi estaba gozando de mis riquísimos fumiñuelos, aunque tampoco es de extrañar, mis fumiñuelos son un auténtico manjar, si me vienen la falta de modestia. Será por parte del clan diamante, como esto involucrada de alguna manera en el de Uxaluna ha enfurecido el clan perla, mucho me temo que podría desencadenar un nuevo conflicto entre ambos clanes. Y digamos Sorbur. Si se desencadenase el sudicho conflicto, ¿a quién apoyaría el equipo Galaxia? Nadie. Nadie. No nos posicionaríamos a favor de nadie. Explíquese. En caso de apoyar a uno de los clanes, temo que pasáramos a estar al punto de mira del otro. Nosotros vivimos aquí con el fin de echar raíces, no con el de arrasar con esta tierra. Claro, tiene razón, general. Al fin y al cabo, fue usted quien propuso que nos tratásemos como hermanos con el fin de evitar más conflictos. Comprendo que no quiera inmiscuirse. ¿Se te ocurre alguna idea de cómo resolver este entuerto? ¿Hablas en serio? Tanto General como Ursaluna te consideran digno. Por si no. Muy bien, dejemos que Ursaluna arrastre el olor de cera. Si has logrado ganarte el respeto de Ursaluna, seguro que eres capaz de calmar a Lilia. Yo me largo. Yo ya al altar señorial de Liliac os espero en la arena del escenario. Vamos a ver. Bueno. Escúchame bien. Has de calmar a los Pokémon que suponen una amenaza para la gente. Vinimos a Usui en busca de un hogar libre de guerras donde disfrutar de paz, pero esta situación pone nuestros planes en riesgo. Monta sobre el y usa el olfato para seguir una señal a través del pantanal de carmesí hasta dar con cera. Anda, has venido en un momento perfecto. Estoy buscando una piedra que busca usar como plancha para prensar los escurridos. ¿Me puedes ayudar con conseguir una? Es de que tenga el tamaño perfecto para colocarla sobre la vasija y que encaje bien. Y como no sé si podré mover yo solo la piedra, sería una maravilla si moviera por su cuenta. El caso es que me fijé que Geodude hay en la loma del venado. Yo tengo que regresar a mi casa, pero si logras hacerte con uno, tráemelo, por favor. Un Geodude. Vamos.
Echamos un vistazo por aquí por el pueblo. A veces se nos enseña alguna cosa a un Pokémon. Él le puede enseñar movimientos nuevos a Pokémon, hacer que dominen los que ya conocen. ¿Necesitas algo? Enseñar movimientos. Es que un Pokémon. Vamos a coger a Quilava, a ver que si aprende alguna nueva, porque parece que está un poquillo. Ah, no, si son golpes así, ¿no? Pensaba que era golpes que no los aprende tal cual. No, sí. Adulterados no, ¿eh? ¿Pokémon de fuego o fuego? A ver este. Hola, oye, ¿qué no tienes el tiro al blanco? Consiste en lanzar bolas para reventar globos, más simple y divertido posible. No, 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 no. No. No me interesa. Ahí de la división de medicina es justo lo que necesitaba. ¿Me das el favor de buscarme el material que necesito para elaborar una medicina? Es una planta de tres hojas que, según dicen, marea la... marea de lo amarga que es. Lo que pasa es que cuando no tengo ni idea de... ¿por dónde crece? Estas cosas, ¿por qué no lo preguntas? ¿Pero la tenemos? No, no la tenemos. Bueno. ¿Ya sabes qué hace falta para convertirse en un miembro espectacular del equipo Galaxia? Sabiduría. No, para nada, vaya, eso está muy bien, pero no es lo que tiene en mente. Lo que hace falta es un buen compañero, un compañero Pokémon, para que no nos entendamos. Si lo reformo el equipo con uno, no habrá quien te pare. ¿Cómo te lo cuento? Pues estoy practicando con estas bolas día sí, día también, con la esperanza de atrapar a alguno en un día de estos. Pero creo que lo mejor sería porque practicas con Pokémon de las de verdad, ¿sabes? Creo que como miembro de la división de Pokémon llevas alguno encima, ¿a que sí? Anda, dame 5. Vale. Y nada, podré atrapar a mi propio Pokémon. Toma, te metes esto por ser tan majo. Me ha llevado mi tiempo a reunir este polvo de esfuerzo. Digo que le sacas provecho. Eso es lo que nos han dicho que nos dan. Con todas las Pokéballs que me has dado, voy a practicar muchísimo, ya verás. Y a ver si encuentras algún Pokémon que creas que pueda ser mi compañero ideal. Vale, eso que me ha dado el chavalén. Polvo esfuerzo. Usar. Bueno, que aumenta el nivel del esfuerzo de un Pokémon. Solamente por utilizar si su nivel de esfuerzo es inferior a 3. Apto. Pero esto que lo... Esfuerzo 1. Esto que es. Que lava. ¿No? Lo he chetado, ¿no? Vaya, esto sí que es interesante. No sé qué es, pero me recuerdas a mi abuela. Había guardado mucho los Pokémon, ¿sabes? Noto que tú también serás capaz de entablar amistad con los Pokémon sin problemas. Necesitas comprobar el grado de amistad que tienes con tus Pokémon. Espero que lo muestres en algún momento. Tienes un momento, por favor, he visto algo extrañísimo. ¿El qué? Un poco fatuo. Estaba dando un paseo por la noche por la vereda del viento cuando de repente sentí algo. ¿Estás con tus historietas de nuevo? No hagas caso a Fatua, que tiene demasiada imaginación y se inventa las cosas. Que no me las saco de la manga, estoy seguro que lo vi por la noche. Tienes una patraña, enséñamela a ver.
No entiendo por qué no me cree, si lo he visto como me llamo Fatua. Tú perteneces a la división de investigación, ¿no? Sí, que sois todos muy capaces, así que podrías ayudarme a atraparlo. ¿Puedes atrapar un fuego Fatua que vi? Te lo ruego. Ya lo tengo, es el que me enseñó la chica, ¿no? No lo sé. No sé cómo te lo voy a enseñar. Vamos allá. Vamos aquí. Vamos a ver, paramos, nos subimos en Ursa Luna y buscamos a Sera. A ver dónde está. De manera engullía los fumiñuelos de Ardizo, la chica de antes. A todo esto he visto a Genara apuntado sobre Ursa Luna, excavando en busca de tesoros enterrados. Quizás sea verdad que tiene un olfato muy fino. No puedo llamarlo porque estaba en ella. Bola de lodo. No sé. No da muchas pistas de esto tampoco. Puedo estar por donde fui antes, ¿no? Allí por el recto, el pasadizo aquel. Trufa dulce. Donde estaba antes. A ver. Ah, mira, aquí está. Bicho. Anda, Wimwa, que al final lograste ayudar a Soluna. Así es. Qué bien, muchas gracias. Oye, ¿cómo has logrado contar conmigo aquí?
Gracias, Ursaluna. ¿Ursaluna has gastado el olor de mis fuñuelos que comí? Vaya olfato tan bueno que tiene. Se nota que es descendiente de los Pokémon que recibieron el gran Sino. ¿Dónde el gran Sino? En fin, ahora parece que los cielos me hayan castigado por algún motivo. Un Pokémon me ha atacado y me ha torcido el tobillo al escapar. ¿Qué tenemos aquí? Te llamas Sera, ¿verdad? Esto genera... Yo no pretendía. Quería aprovechar para disculparme. Pensé que eras una chavala del clan Diamante, sin más, y te traté de forma irrespetuosa. Espero que tengas a bien perdonarme. ¿Cómo? Ah, creía que... No te recae sobre ti la culpa de que Lilia te haya enfurecido, ni tampoco la de que el humor de Ursaluna se haya visto afectado. De hecho, alguno me hace pensar que intentabas ayudar, ¿no es así? No me digné a prestar atención a lo que quisiste decirme, tonta terca de mí. Tantos años a mis espaldas y a veces no parece que se vean traducidos en sabiduría. Yo tampoco es que me explicara muy bien. Pero ha empezado a comportarse así tras acercarse a Liliat y ahí patear su aroma. Liliat ya había sido presa de la furia cuando eso pasó, así que supuse que eso fue la causa. Qué curioso, así que la fina pátina del polvo que cubría su pelaje era de Liliat. Por cierto, ¿qué le ha pasado a tu tobillo? Me lo torcía tras caerme mientras reunía a los siguientes para fabricar calmas ceras. La razón por la que pasé por el Villa Jubileo fue para pedir ayuda al equipo que se haya con el asunto de Ursaluna y para aprender a usar las mesas de trabajo para crear objetos. Fue entonces cuando el profesor Lavender me habló de las calmasferas. Partí de inmediato en busca de la comida favorita de Lilligard para prepararlas, pero como puede ver... Lo del equipo Galaxia no conocéis todo tipo de técnicas y artilugios, me gustaría aprender más. Antes de nada hay que solucionar el problema que tenemos entre manos. Adamas, ¿por qué decidiste cargarte de todos estos problemas tú sola en vez de acudir a mí? Aunque claro, ¿por qué habría era de confiar en un líder que no ha estado en presencia del gran Sino? Y además no soy suficientemente sagaz para percatarse del cambio de todo el opio que le comportó de Lítiga. Oye, mi guaca, llevaré las calmas feras que será aprobado a la arena del escenario. Nos veremos allí. Todo se solucionará, ya verás. Luego que será capaz de calmar a Lilligant. Haz dirigirte a la arena del escenario, donde se encuentra el gran señor, el altar señorial de Lilligant. Yo me encargaré de Sera. Descuida, mi querido Vivarel. La llevaré a la cuesta. Bueno, bueno. Vivarel. Son todos muy amables. Vale, me ha dicho que tengo que ir ahí. Tan cerca como parece. Déjame tranquilo, déjame tranquilo. Picho. Al rato paso, ¿eh? Cuando paso mierda a los troncos. ¿Cómo lleva ahí? El pantanal. Bueno, hemos superado las 3 horitas. Iba a hacer 4, pero lo voy a dejar aquí en este directo, segundo directo de Pokémon Arceus. Continuaremos. No sé si esta noche o mañana por la mañana, igual hasta la misma hora de hoy. Espero que os haya gustado este vídeo, este directo. Vale, los vídeos ya sabéis, lo tenéis subidos también por partes. Por ejemplo, 3 horas, 3 vídeos en el canal de YouTube. Los hemos subido a lo largo de la semana. Y como muchos otros vídeos, otros juegos que no juego directamente en Twitch, pero que los tenemos directamente en YouTube. Podéis seguirme en las redes sociales, tanto en Twitch, como aquí en Twitch, en Twitter o en Instagram, como en YouTube.
Y bueno, pues supongo que esta tarde tendremos directo, a partir de las 5 y cuarto, cosas así, de Skyrim, otras dos horitas y media, más o menos, hasta un poquito avanzar la historia de Skyrim, y así avanzar también con el resto de juegos fuera de oro. Vale, espero que os haya gustado, ya sabéis, darle like, suscribiros al canal para más, y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.